El municipio de Ramos Arizpe recibió el nombramiento de ciudad con historia por la batalla de Paredón ocurrida el 17 de mayo de 1914 en esa comunidad, en sesión solemne de Cabildo presidida por el gobernador Rubén Moreira Valdés y el alcalde Ricardo Aguirre. El presidente nacional de Ciudades Heroicas, Samuel Ruiz Madrigal, entregó el dictamen a esta ciudad. El hecho de que ellos hayan tenido la deferencia con nosotros de reconocer que aquí hubo un gran acontecimiento de la historia, no solamente genera que México voltee para acá para reconocer a sus pobladores, para reconocer el evento que aquí sucedió, sino seguramente mucha gente que va para las termas hoy se va a detener aquí en Paredón. El gobernador añadió que las reformas que impulsa el presidente tienen el propósito de lograr el bienestar para la población. La pura extracción del gas Shell significaría para Coahuila 20.000 empleos directos en la región norte de nuestro estado. Pero para el resto de la entidad significaría 60.000 empleos indirectos. Ese es el futuro de Coahuila si nos movemos rápido y si hacemos bien las cosas. Durante la sesión solemne se develó una placa alusiva al centenario de la batalla de Paredón y a la designación de Ramos Arizpe como pueblo heroico y de interés histórico nacional. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.